Es tu primera vez usando Ubuntu. ¿Quieres conectar tu mouse Bluetooth o unos audífonos y poder configurarlo? Pues este video es para ti. Corre el intro. Hello, Carlos por aquí de Módulo 29, trayéndote otro tutorial más. Y este es otro tutorial que es parte de lo que es la serie de usar Ubuntu sin el terminal. Esto es básicamente poder traerte Ubuntu de la manera que conoces usar un sistema operativo con una interfase gráfica. Y hoy, como te comenté, te voy a estar ayudando a configurar lo que son tus audífonos Bluetooth, un mouse Bluetooth, ¿verdad? En el mouse no hay mucho que configurar, lo conectamos y simplemente lo usamos. Pero unos audífonos como estos que tienen micrófono, te voy a enseñar dónde lo puedes configurar para que escuches por los audífonos y utilices el micrófono de tus audífonos. Así que vamos para el desktop. Y ya nos encontramos en el desktop de mi máquina que tiene Ubuntu, un sistema operativo que es open source y gratuito. Puedes instalarlo, ¿verdad? Trabaja un poquito diferente a Windows, pero sigue siendo un sistema operativo que nos va a permitir interactuar con nuestra computadora, el internet y todo. Así que hoy, como te comenté, te voy a enseñar a configurar tus dispositivos Bluetooth, o que tenemos esa opción. En este caso voy a configurar lo que es el Logitech MS Master, ¿verdad? Esto puede variar de dispositivo en dispositivo, pero básicamente todos trabajan de la misma manera. So que lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a ir a nuestro menú de inicio, se encuentra en esta parte. Y aquí vamos a escribir lo que es Settings, ¿ok? En esta aplicación es que vamos entonces a manejar nuestros dispositivos Bluetooth. Si tu dispositivo, tu laptop, torre, lo que sea, tiene Bluetooth, te va a salir este menú y va a estar activado lo que es el Bluetooth. Una vez eso esté encendido, te va a mostrar todos los dispositivos que ya están disponibles. En este caso, esto es una cámara y estos son mis luces que estoy usando aquí. Y aquí arribita también hay una luz, ¿ok? So que ahora vamos a ver cómo se ve cuando yo configuro mi mouse, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es que a la parte de abajo de mi Logitech MS Master, no sé si se puede ver aquí, tenemos tres profiles, ¿ok? Yo voy a entonces conectar en mi profile número uno porque quiero esta laptop como profile principal. ¿Para qué son los profiles? Simplemente si tienes varios dispositivos que quieres utilizar, tienes entonces la opción de poder cambiar de dispositivo en dispositivo sin tener que reconfigurar de nuevo el mouse. So que lo primero que voy a hacer es que voy a encenderlo, me voy a asegurar que esté en el perfil número 1 y lo voy a poner en modo de pareo, simplemente lo dejo apretado y entonces va a comenzar a flashear la bombillita, ¿ok? Ya eso entonces me sale que está en el modo de pareo. Vamos a ver, ahí estamos, está flashando rápidamente y ya entonces en mi escritorio puedo ver mi MX Master. Simplemente lo marco y ya entonces debe comenzar esa configuración. Una vez ya se parió, vemos que dice Connected. Ya la bombillita se mantiene sólida y ahora sí puedo usar mi mouse. Básicamente el proceso es lo mismo para lo que son los audífonos. En este caso los voy a encender. Una vez ya están encendidos, vamos a procurar que estén en el modo de Bluetooth. Ok, ya me salen ahí y vamos entonces ahora a ponerlos en el modo de pareo. Estos audífonos, simplemente botón de power y el botón de mute a la parte de abajo, los vamos a apretar y entonces va a comenzar a parear. Ok, ya lo podemos ver ahí la bombillita flashando y ahora me salen ya aquí en la pantalla donde puedo buscar mis audífonos. Ok, en esa parte ya vamos a ver, ya se conectaron y ya entonces deben estar, la lucecita debe estar ya sólida. Ahora, para asegurarme que estoy usando el dispositivo correcto para escuchar música, ver los videos, tener llamadas, pues es bien sencillo, simplemente nos vamos a ir a la parte de los settings, aquí mismo donde estamos, y nos vamos a ir a la parte de sounds. En los sounds van a salir lo que son todos los diferentes sonidos de nuestro dispositivo. En este caso los system sounds y el OBS que estoy usando para grabar. Pero a la parte de abajo podemos ver lo que es el output, ¿ok? Y en el output serían lo que son los audífonos, por donde va a estar saliendo ese sonido. Y aquí entonces puedo ver los speakers que trae ya mi laptop o mis audífonos. A la parte de abajo puedo ver lo que es el input y aquí puedo seleccionar por donde quiero que me escuchen, ¿verdad? En una videollamada o grabar algo, pues sería el micrófono interno o el micrófono que traen mis headsets. Y ahí lo puedo cambiar y ya entonces hace ese cambio y se ajusta a mi dispositivo nuevo. Corillo, con eso hemos llegado al final del video. Si te gustó, dale like. Si quieres ver más videos como este o tienes alguna otra idea, algo que quieras que te muestre cómo hacer en Ubuntu, déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo. See ya.